Un embarazo no es cualquier cosa. El cuerpo de la mujer se deforma hasta límites insospechados para albergar el milagro de la vida. Cuidarse en este periodo es la principal misión para las futuras mamás. Una vida saludable traerá consigo un mejor parto y un bebé sano. Un equipo de investigadoras de la Universidad de Granada, movidas por el índice de obesidad de las embarazadas, ha realizado un estudio sobre los beneficios de realizar ejercicio moderado en el agua. Tenemos en INEF, tenemos dos piscinas, una olímpica donde hacemos un cardiovascular en la embarazada, la hemos enseñado a nadar, prácticamente no sabían, y otra piscina pequeña donde hacemos un fortalecimiento de los suelos pélvicos para que los partos sean más fáciles, sean menos cesáreas y los partos sean más naturales. A falta de un mes para concluir el estudio, las investigadoras ya intuyen los beneficios de su dinámica. Como ellas engordan menos, los niños son más pequeños, no son macrosomas que llamamos. Pensamos también que aquí se le ha dado muchas charlas de lactancia materna, pensamos que estas mujeres van a dar más el pecho, pensamos que sí, y también pensamos que va a haber menos depresión posparto. La depresión posparto es una alteración que se da en un porcentaje muy elevado. Y con este tipo de actividad y de intervención pensamos que va a haber mucho menos depresión postparto, es decir, que va a aumentar la calidad de vida de estas mujeres, por supuesto, en todos los sentidos. Un equipo de profesionales que tiene controladas a las mamás en todo momento. Lo que estamos haciendo aquí es un trabajo, como ha explicado María José, multidisciplinar, donde estamos en contacto personas especialistas del ámbito de la salud y del ámbito de ciencias del deporte, y tratamos de hacer que la preparación de estas mujeres para el momento del parto, para ese esfuerzo al que se van a entregar, pues sea lo mejor, lo más eficiente y lo más rápido y productivo posible. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido un programa que ha ido buscando la resolución en la práctica del ejercicio físico de las características, de las necesidades que las matronas nos han planteado que tienen que tener en las sucesivas etapas de este embarazo, en las distintas semanas en las que se lleva el proceso. La dinámica de trabajo se ha dividido en dos bloques. Le hemos inculcado mucho y hemos trabajado el esfuerzo de la respiración, que es un elemento clave luego en el parto, y que en natación es fundamental ese trabajo respiratorio, y en ese punto, desde ese punto de vista hemos conseguido que consigan una autonomía. Y luego, por otro lado, hacemos un trabajo más específico, donde desarrollamos el trabajo muscular, el tendinoso y ligamentoso de todo el sistema, de todos los órganos que van a intervenir directamente en el esfuerzo del parto, en el trabajo del parto, que es lo que hacemos de forma individualizada con ejercicios más analíticos y más dirigidos, pues, a trabajar la zona pélvica, el suelo pélvico, la simetría de la cadera, la movilidad. 9 meses de gestación e ilusión que acabarán en una cita ciegas con amor a primera vista.